y Coche TV presenta... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Ricardo Arjona y el día de hoy les traigo un lujoso video de curiosidades. ¡Así es! Curiosidades de ni más ni menos que el capítulo 14 de Las Locuras de Casimocho. Un capítulo lleno de locura, como dice su nombre. Un capítulo cargado de referencias que hoy vamos a descubrir. Son tantas que no me alcanzaron 10 curiosidades. Y si vos encontraste alguna referencia más que yo me olvide de poner, déjala en los comentarios. Y si lo haces, te voy a dejar un corazón. ¡Ah! Y ya que andás por ahí, suscríbete, que podés llegar a tener suerte y ser el suscriptor número 2 millones. Y como premio, al suscriptor de 2 millones le voy a regalar la colección completa de los libros de los compas. Así que, a suscribirse al canal y activar la campanita. 10 curiosidades de Las Locuras de Casimocho, capítulo número 14. Este es el mejor día de mi vida. Las olas y el viento, sucundum, sucundum, y el frío del mal, la 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 la. Curiosidad número 1. Las olas y el viento es una canción clásica argentina del compositor Donald, no el pato, el humano. Esta canción fue creada en el año 1967. En la actualidad, el cantante de esta canción, Donald, tiene 75 años. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Casimocho, ¿quieres dejar de jugar con ese auto? ¡Ya no funciona más! ¡Shh! ¡Te va a escuchar! ¡Mentira, mi lindo tutú! ¡Yo sé que todavía te quedan muchos kilómetros para recorrer! Curiosidad número 2. El auto de Casimocho tuvo muchas aventuras. Este auto lo consiguió en el capítulo 3 de la temporada 1. ¡Se lo compré a Valdis! Tras quedar destruido por un choque de peligro marqués. Desde entonces, el auto de Casimocho ha sido un gran compañero y pieza fundamental para los primeros capítulos de la segunda temporada, ya que la familia se encontraba de viaje. ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Listo, niños! ¿Tienen sus mochilas? ¡Miren que no pienso volver, eh! ¡Sí, tenemos todo! Curiosidad número 3. Peluchín ahora es un miembro más de la familia de Casimocho. Este, al parecer, también va a la escuela junto a los hijos de Casimocho. Lo raro es que cuando llegan a la escuela, Peluchín no está más. ¿Se habrá caído del auto? ¿Se habrá ido a pasear por ahí como Pinocho? ¿Se habrá olvidado de dibujarlo Casimocho? Son respuestas que nunca tendremos. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Niño, presiento que hoy será un día maravilloso. ¿Eh? ¡Echen paja! Vivir junto a Casimocho es muy difícil, y eso lo está aprendiendo Valdis, ya que Casimocho, cuando se tiró con su auto por la colina, terminó impactando contra la pared de su casa, dejándolo en silla de ruedas. Pero esa no fue la primera vez que le rompe la casa con el auto, ya que en el capítulo 12, Casimocho cae por el techo después de lanzarse por una rampa. ¡Pobre Valdis! ¡Qué difícil es vivir junto a Casimocho! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. Querida familia, estamos reunidos para despedir a un amigo. Él estuvo junto a nosotros en muchas de nuestras aventuras. Te vamos a extrañar, mi querido y hermoso auto. Curiosidad número 5. Casimocho, una vez más, juega con la mente de los suscriptores, ya que luego de la escena que destruye la casa de Valdis, este parece que murió. Y luego vemos a la familia en lo que parece un funeral. Pero solo es un troleo, ya que en realidad estaban en el funeral del auto. ¡Ay, qué traviosín este Casimocho! Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. ¡Mira, papá! ¡Ando sin piernas! ¡Muy bien, hijo! ¡Mira, papá! ¡Ando sin bicicleta! ¡Me la robaron! ¡Ay, qué hijo tonto que tengo! ¡Curiosidad número 6! En esta escena, vemos por primera vez un cameo del padre de Casimocho. Este personaje, hasta la fecha, nunca se había hablado de él en el canal. Es más, tampoco se sabe nada de su madre, ni cómo fue su infancia. Seguramente, poco a poco, nos vayamos enterando de esta historia. Y de la verdad, ¿por qué Casimocho y Casimocho el constructor son iguales? Como dato curioso, la frase que dice el padre de Casimocho es la misma frase que le decía en la vida real, cuando Casimocho se mandaba alguna de las suyas. ¡Ay, qué hijo tonto que tengo! ¡Malditos traumas de la niñez! Vamos, papá, no es tan difícil. Vamos a practicar en la bici que le robé a mi amigo. ¿Robar? ¡Prestar! ¡Que me prestó mi amigo! ¡Sí! Curiosidad número 7. En el minuto 3:20, el fondo de atrás está sin pasto. Y mágicamente, tiene pasto. Esto fue un error que me marcaron en muchísimos comentarios. Pero en realidad,
Esto pasó porque Valdis había tirado unas semillas mágicas que hicieron que rápidamente creciera el pasto. ¡Ay, a quién quiero engañar! ¡Fue un error! ¿Me perdonas? Eso ya lo veremos. ¡Vamos! ¡Arre, monito! ¡Arre, monito! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No, monito! ¡No, monito! Curiosidad número 8. El mono que lleva a Casimocho en patines en realidad es un gorila. Y su nombre es Maguila Gorila. Es un dibujo animado creado por los estudios Hanna-Barbera en el año 1966. El show de Maguila el Gorila contó con 31 episodios y fue cancelado. ¿Cuántos capítulos tienen las locuras de Casimocho? A ver. Contando las dos temporadas, ya llegamos a los 38 capítulos. ¡Una locura! ¡Qué felicidad! ¡En tu cara, serie del mono Maguila Gorila! Eres cruel, pero justo. ¡Hola! ¡Soy Mr. Beats! ¡Y traje a 50 personas y un Lamborghini nuevo! ¡Curiosidad número 9! El presentador del juego de mantener la mano en el auto no es más ni nada menos que el famosísimo youtuber Mr. Beast, youtuber estadounidense que tiene como 1 millón de canales. Sí, me daba fiaca contarlos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¡Cómo me gustaría que vuelvas a la vida! ¡Espera! El otro día vi una película de un cementerio que si enterraban algo, revivía. Creo que la película se llamaba El cementerio donde las cosas revivían. Curiosidad número 10. La película de la que habla Casimocho es El cementerio de animales, película basada en el famoso libro de Stephen King. Esta película es una película de terror estrenada en el año 1989 y trata de cómo un padre, tras la muerte de su pequeño hijo, intenta enterrarlo en un extraño cementerio animal, donde dicen que lo que se entierra vuelve a la vida. ¡Espeluznante! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¡Papá, es un auto! ¡Nunca tuvo vida! ¡Vas a tener que pensar en otra cosa! ¿Otra cosa? ¡Yo, Casimocho! ¡Tengo una idea! ¡Curiosidad número 11! El zapato de Casimocho le habla. Y muchos pensarán que Casimocho perdió la cabeza. O que la historia ya no tiene sentido. Pero esto se explica en el capítulo número 11 de la segunda temporada. Donde Casimocho, gracias a la poción del Loco Dave, le da vida a su zapatilla. Si no vieron el capítulo, véanlo. Porque está buenísimo. Un recuerdo muy hermoso, gracias. ¿Qué pasa? ¿Mi marido? Enseguida lo atenderá. ¿Su qué? Curiosidad número 12. En esta escena, conocemos a un nuevo personaje, la novia del Loco Dave. Al parecer, la fabricó con plantas de su jardín y le dio vida. Algo muy gracioso es que en la charla que tienen con Casimocho, es que todo el tiempo están metiendo referencias a temas de plantas para hacer los chistes. ¡Qué divertido es ese hijo de p***! ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Curiosidad número 13. El auto de Casimocho se convierte en un Transformer, un autorrobot. Esto es una referencia a la serie de dibujos animados Transformers, serie creada en 1984 por la empresa Hasbro para vender una línea de juguetes de autos que se transformaban en robots. La serie tuvo tanto éxito que hasta el día de hoy sigue vendiéndose merchandising y saliendo películas. Transformers. La 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 la. ¿Lo supiste? Me fascina esta canción. Y ahora le echamos una gotita. Uy, creo que me pasé. Curiosidad número 14. Lunita se va a un basurero y coloca al gato dentro de lo que fue el cuerpo de Chucky, este muñeco malvado que atormentó a Casimocho en capítulos anteriores. Con la intención de revivir a su gato, Lunita le echa la poción del Loco Dave, pero al tirar demasiada poción, termina afectando también a la basura, transformándolo en un gato, mitad basura. ¡Terrorífico! Por suerte, el cuerpo malvado de Chucky no revivió. O por lo menos todavía no sabemos. ¡No me asustes! ¡Gatito! ¡Curiosidad número 15! La esfera escondida del capítulo está en... está en un montón de partes, ya que la esfera está entre los objetos de la basura que forman a nuestro monstruoso gato basura. ¡Ahí está! ¡Ahí también! ¡Estaba fácil, ¿no? ¿Vos la habías encontrado? ¡Déjamelo en los comentarios! ¡Ah! ¡Qué fácil! Y esta fue
fueron las 15 curiosidades de las locuras de Casimocho. Porque 10 no eran suficientes para demostrarte todo el amor que te tengo. Me despido, gracias por suscribirte y arrivederci. Vamos todos a ver, llegó la hora de Casimocho.